Y más que mirar al pasado, quiero mirar al futuro. Quiero que miremos al futuro, un futuro que pinta bien para Castilla y León, un futuro al que tenemos que mirar con optimismo y con esperanza. Señor Herrera, yo le deseo lo mejor para el suyo en el futuro y desde luego le aseguro de que los que nos quedamos aquí, porque queda mucho por hacer, Vamos a dar todo lo que está a nuestra mano para que el futuro de Castilla y León, de toda la gente de esta tierra, sea el mejor de los posibles. Muchas gracias, ha sido un honor. Gracias, señor Tudanca. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Tudanca, el honor ha sido eh, para mí, el privilegio ha sido para mí. Yo, como castellano viejo, no soy muy partidario de funerales pomposos, más bien soy partidario de funerales eh, austeros. Vamos a ver si lo logramos esta tarde también. Me planteaba eh, su señoría, en el pretexto de pregunta para eh, tener esta despedida, ¿qué eh, espera Juan Vicente Herrera para la Castilla y León del futuro? Y yo le respondo, nunca he sido partidario de ese tal manido, cualquier tiempo pasado fue mejor. Por el contrario, me alegra coincidir hoy con su señoría. Lo mejor de Castilla y León está por llegar. Espero una Castilla y León eh, sin duda alguna mejor. Una Castilla y León más moderna, más próspera, más abierta, más equilibrada también, una Castilla y León capaz de aprovechar todas sus fortalezas y al mismo tiempo también de superar sus evidentes eh, debilidades, eh, sus problemas, sus retos, en definitiva. Una Castilla y León que sea capaz de ofrecernos a quienes aquí vamos a seguir viviendo eh, un eh, ámbito mejor. Y de forma muy especial a quienes hoy nos acompañan y que seguramente asisten a una jornada parlamentaria más, que no es exactamente una más, pero que sí es el pulso de la vida autonómica, de la vida política de Castilla y León. Me estoy refiriendo, sin duda alguna, a los jóvenes, que deben encontrar en Castilla y León las oportunidades que en algunos casos no tienen y que seguramente en algunos casos no tienen, también por las debilidades, eh, por los defectos y por las oscuridades de eh, la acción de eh, mis gobiernos durante tanto tiempo. Son 18 años como presidente de la Comunidad. Permítame que hoy, Luzca, especialmente 24 años seguidos como procurador en las Cortes de Castilla y León, también eh, quiero hoy acordarme mucho más allá de las diferencias y de los intensos debates que usted y yo, por otra parte, paisanos, hemos mantenido las ocasiones en las que hemos alcanzado acuerdos. Y más allá de desear, como deseo, que Castilla y León... mantenga una senda de crecimiento económico estable y sano con todos eh, sus sectores productivos, especialmente la industria. Sigamos insistiendo en la industrialización de la comunidad y como no, una agricultura y ganadería que al fin es el sostén económico, la actividad principal de nuestro medio rural. Y más allá de nuestra clara apuesta por las políticas sociales, por los grandes servicios públicos de titularidad autonómica, por aquellas acciones para la corrección de la situación de los más desfavorecidos, para atenderlos en red, para luchar contra lacras como la violencia machista, para instaurar en Castilla y León, en todos los ámbitos, la igualdad de oportunidades, yo finalizaría esta intervención simplemente con dos esperanzas. La primera esperanza es que no abandonemos el diálogo, eh, el diálogo político que va a ser muy importante para garantizar en el futuro la gobernabilidad en Castilla y León, el diálogo social que es un factor especial de estabilidad política y económica, el diálogo con el conjunto de la sociedad para seguir construyendo una democracia más transparente y más participativa, el diálogo con otros, con otros territorios, por ejemplo, para resolver problemas muy difíciles que habrá que asumir en los próximos tiempos como la nueva financiación autonómica o como la lucha eficaz contra el problema grave estructural de la despoblación. Y, en segundo lugar, yo sí quisiera, como castellano y leonés, que voy a seguir siendo, que esta comunidad no abdicara nunca de su apuesta y de su lealtad por la España constitucional y de su apuesta y su lealtad. por el modelo de autonomismo útil que estamos impulsando, especialmente para mejorar, para mantener con visión fundamental de los más desfavorecidos y del medio rural, esos servicios públicos de titularidad autonómica, que, como siempre he dicho, son la razón de ser de que usted, este tiempo en la oposición y yo, durante demasiado tiempo en el Gobierno, hayamos, hayamos estado aquí debatiendo, confrontando, pero también trabajando por la tierra que nos es común, la tierra querida de Castilla y León. Muchas gracias, ha sido un honor. Tiene un turno de réplica, señor Tudanka, no.